1500 es un coche de alta gama con todas las letras. Todos los materiales son impecables. La calidad de los acabados es excelente. No podemos encontrar ningún fallo. Solamente para ir delante, sino para ir detrás, es decir, para que te lleven. Cuando uno va de pasajero en este coche, nota una comodidad que no encuentra en ningún otro modelo de un segmento inferior. Aquí se notan que te gastas el dinero, insisto. Tenemos espacio de sobra, una comodidad total, el asiento lo puedes poner completamente a tu gusto, el reposacabezas también, tengo mi espejo, mi luz de lectura, mi aireación. Aquí también, lo que no tengo es climatizador independiente. Habría que pagar aparte por él. En esta marca muchas cosas se pagan aparte. A lo mejor en otras marcas de la competencia, como Lexus, encontramos equipamientos más cerrados, pero aquí en Mercedes tú te lo pones a tu gusto y luego vendrá la factura. En esta marca no te tienes que andar con remilgos. Si te tienes que gastar 3.000 euros más en un climatizador, te los gastas. Porque si te los gastas es porque los tienes, ¿no? Pero lo más interesante es lo que cuestan las opciones. Cuero negro, 2.500 euros. Pintura plata, 1.100 euros. Paquete de asistencia a la conducción, 2.384. Paquete de aparcamiento, 1.053. Paquete de entretenimiento delantero, 1.996. Dientes de selección de 9 radios, 2.614. Set de memoria, 710. Volante cuero madera, 671. El equipo de teléfono móvil, 432. Asientos delanteros con confort y ventilados, 1.168 euros. Lo mismo para los traseros, 1.168 euros. Hecho con adicto de cristal, 1.319 euros. Vamos a hacer una demostración del sistema de visión nocturna de este coche. Se trata de una visión mejorada, entonces yo puedo ver perfectamente todos los coches, incluso con oscuridad total, cualquier marca de la carretera, o sea, se me hace la noche, se me hace día. Pero lo realmente interesante de este sistema es que en el caso de que hubiera algún peatón en la calzada cuando no tiene que haberlo, yo podría verle. En este coche, cuando vamos conduciendo, los retrovisores se encargan de ver si hay algún obstáculo. Si ahora pongo el intermitente de la izquierda, hay un coche, recibo un pitido. El coche no me va a dejar cambiarme de carril si hay un vehículo en el ángulo muerto, ya sea una moto, un mismo, una furgoneta, lo que sea. ¡Bautista! Sí, señor. A casa, por favor. Como usted guste.